El plan con que la ONU responderá a la migración de venezolanos costará 738 millones de dólares. El 43% de estos recursos se destinaron a programas de atención en Colombia. El alto comisionado de la ONU para los refugiados y la Organización Internacional para la Migración lanzaron el viernes el Plan Regional de Respuesta para los refugiados y migrantes de Venezuela, quienes llegan a diario a por lo menos 16 países latinoamericanos y del Caribe. Se trata del primer plan de esta naturaleza en América Latina y consiste en un programa de acción que ayudará a los estados y la región a responder de manera coordinada para brindar a la población migrante bienes y servicios básicos, protección contra la violencia y la explotación y facilidades para su integración socioeconómica. Al divulgarlo el viernes en Ginebra, Eduardo Stein, representante especial conjunto de la ACNUR y la UIM para los refugiados y migrantes venezolanos, señaló que el plan ha sido una carrera contra el tiempo por la naturaleza, alcance, ritmo y complejidad de este fenómeno de desplazamiento humano. Para la ONU, 1.114.216 de estas personas necesitarán algún tipo de asistencia. Su objetivo en el 2019 es llegar a 140.000 de ellos y a otros 300.000 colombianos que hacen parte de las comunidades de acogida. En el caso de Colombia, la asistencia de emergencia consistirá en promover a la población migrante servicios sanitarios básicos como consultas médicas, vacunas, entre otras, seguridad alimentaria, distribución de alimentos, comida, bonos e infraestructura de albergue, saneamiento e higiene. En cuanto a la protección, será garantizar la regulación del estatus migratorio, el acceso a servicios legales, sociales, psicológicos, en especial para los niños o las mujeres víctimas de violencia de género, el fortalecimiento de las redes comunitarias y la atención a víctimas de tráfico de personas o de explotación.